El gran jefe en Washington nos manda decir que quiere comprar nuestra tierra. Pero, ¿cómo podemos comprar el cielo o vender la tierra? No somos dueños de la frescura del aire ni de la claridad del agua. Entonces, ¿cómo podemos venderlas? Para mi pueblo, cada parte de esta tierra es sagrada. El pino, la tersura de la playa, la bruma del oscuro bosque, las praderas, hasta el zumbido del insecto es sagrado para nosotros. Conocemos la savia que corre por los árboles como si fuera la sangre de nuestras venas. Somos parte de la tierra y ella es parte de nosotros. Las flores son nuestras hermanas. El oso, el venado y la majestuosa águila también son nuestros hermanos, al igual que los riscos, el inquieto potrillo y el hombre. Todos pertenecemos a una misma familia. El agua tornasolada que corre por los arroyos y ríos no es solo agua, es la sangre de nuestros ancestros. Si les vendemos nuestra tierra, deben recordar que es sagrada. Cada imagen reflejada en el agua de los lagos trae historias y recuerdos de nuestros antepasados. Su murmullo es la voz del padre de mi padre. Los ríos son nuestros hermanos. Calman nuestra sed, transportan nuestras canoas y alimentan a nuestros hijos. Por ello, merecen el mismo trato que le daríamos a un hermano. Recuerden que el aire es muy preciado para nosotros. Él es el que dio a nuestro abuelo su primer hálito y recibió su último suspiro. Y es él el que da a nuestros hijos el espíritu de la vida. Si les vendemos nuestra tierra, deben mantenerla intacta y conservarla como un lugar sagrado donde el hombre pueda percibir el dulce aroma de las flores. ¿Le enseñarán a sus hijos lo que nosotros enseñamos a los nuestros? ¿Que la tierra es nuestra madre? Lo que le ocurre a la tierra le ocurrirá a cada uno de sus hijos. La tierra no le pertenece al hombre. Es el hombre quien le pertenece a la tierra. Todas las cosas están relacionadas como la sangre que nos une. El hombre no teje la urdimbre de su vida. En realidad, es solo una hebra de ella. Tenemos la certeza que nuestro Dios también es el suyo. Y la tierra es algo muy preciado para él. Perjudicarla es despreciar a su Creador. Su destino es un misterio para nosotros. ¿Qué sucederá cuando se hayan acabado los búfalos y hasta el último potro salvaje esté domesticado? ¿Qué sucederá cuando el hombre profane los más recónditos secretos del bosque y los cables nublen la vista de las colinas? ¿Y qué significa decir adiós al potrillo y a los animales que son nuestro alimento? El final de la vida y el principio de la sobrevivencia. Cuando el último piel roja haya desaparecido junto con la vastedad de su tierra y su recuerdo solo sea la sombra de una nube que cruza las llanuras, ¿permanecerán aún las playas y los bosques? Amamos esta tierra como un recién nacido ama el palpitar de su madre. Si les vendemos nuestra tierra, ámenla como nosotros la hemos amado.
Nunca olviden cómo la recibieron de nuestras manos. Consérvenla para todos los niños y llámenla como Dios nos ama a todos. Somos parte de esta tierra, al igual que ustedes. Sabemos que solo hay un Dios y ningún hombre, piel roja o blanco, puede considerarse ajeno. En última instancia, todos somos hermanos.